El ciclo del agua mueve agua desde la atmósfera a la Tierra y viceversa, en un proceso de movimiento perpetuo impulsado por la energía del Sol y la gravedad. Los procesos del ciclo proporcionan el agua que fluye por los ríos, lagos y acuíferos. Ese agua en movimiento posee energía cinética y potencial que se puede transformar en energía mecánica en los molinos de agua donde se aprovecha la fuerza del agua para mover una rueda. En la actualidad, los molinos de agua están en desuso, pero su principio de funcionamiento sigue utilizándose en las centrales hidroeléctricas, que aprovechan la energía del agua para producir energía eléctrica. El agua, en su caída entre dos niveles del cauce de un río, se hace pasar por una turbina hidráulica, la cual transmite la energía a un generador, donde se transforma en energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas son el elemento fundamental para el aprovechamiento de la energía en las centrales hidráulicas. Transforman en energía mecánica la energía cinética fruto del movimiento de una corriente de agua. Su componente más importante es el rotor, que tiene una serie de palas que son impulsadas por la fuerza producida por el agua en movimiento, haciéndolo girar. Además de la energía que posee el agua de los ríos, también puede aprovecharse la energía de los océanos. La amplitud de las mareas, es decir, la diferencia entre los niveles más alto, pleamar, y más bajo, bajamar, da lugar a que el agua de los mares contenga energía potencial. Esta diferencia de niveles puede alcanzar en determinados puntos del globo terráqueo hasta 20 metros. Esta energía, denominada mareo motriz, se puede utilizar mediante la construcción de diques que cierran una bahía para conseguir recoger y almacenar el agua cuando sube la marea. El agua marina se retiene mediante compuertas hasta la bajamar y se libera en las horas intermareales para que, aprovechando la energía potencial originada por el desnivel mar-dique, puedan accionar las turbinas que, acopladas a un generador eléctrico, producen electricidad. También existe la posibilidad de aprovechar la energía producida por el movimiento de las olas. De esta manera surge la energía undimotriz. Es menos conocida y extendida que la mareomotriz, pero cada vez se aplica más. Existen varias tecnologías disponibles para aprovechar el movimiento de las olas. La más habitual está formada por una boya exterior que se mueve verticalmente siguiendo las ondas de las olas y se encuentra fijado al fondo marino por un ancla. En el interior del poste que une la boya y el pie se encuentra un sistema hidráulico y el generador. El movimiento de la boya hace que el sistema hidráulico comprima el fluido contenido en la estructura. Esto provoca la activación del generador que produce energía eléctrica. Otro sistema utilizado consiste en unas máquinas flotantes articuladas que obtienen la energía del movimiento relativo entre estas partes y que se conocen por serpientes marinas. La fuerza de la ola induce un movimiento relativo en el sistema, activando un sistema hidráulico que bombea aceite a alta presión a través de un sistema de motores hidráulicos que están conectados a los generadores que producen electricidad.